Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos la revisión de las noticias aquí en Tele 13 Tarde, este domingo 25 de agosto. Y lo vamos a hacer con información policial. Para ello vamos a tomar contacto inmediato con Sebastián Ávila, que nos va a contar de lo que ha pasado en las últimas horas en este aspecto. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Nosotros estamos listos una vez más para entregar un nuevo informe policial de las últimas horas. Y pasemos mostrando al tiro las imágenes de lo que fue este procedimiento que fue llevado a cabo durante la madrugada de este jueves. Se trata de un robo con violencia que fue llevado a cabo por cuatro personas quienes en la comuna de Independencia procedieron a hacerle una encerrona a una persona que se encontraba dentro de este auto. Esta persona, sin ningún ánimo de oponer resistencia, entrega este vehículo, pero sin embargo estas personas de igual manera apuñalan a este conductor que se encontraba dentro de este vehículo. Conversábamos justamente con carabineros que nos daban a conocer detalles de este caso. Se enmarca justamente dentro de lo que es un procedimiento para poder desarticular bandas dedicadas a los portonazos o también a los robos con violencia de vehículos. Esto enmarcado bajo la ley antiportonazo. Hablábamos justamente de este procedimiento que se registró a eso de la madrugada de este jueves, donde justamente carabineros es alertado por parte de esta persona que le habían robado este vehículo. Carabineros llega a este lugar y se encuentra justamente con esta persona que se encontraba herida a través de una apuñalada que fue otorgada por parte de estas personas que realizaron este robo. Se trataría justamente, lo conversábamos anteriormente, de esta banda conformada por tres menores de edad y una persona, una mujer de 18 años que lideraría, dijo, a esta banda denominada Los Ratones. Mantienen un amplio prontuario policial relativo a estos mismos delitos y se encontraban previamente siendo también investigados por otros delitos de esta misma índole. Son ocho personas que son finalmente pertenecientes a esta banda delictual dedicada a este robo de vehículos. Sin embargo, durante esta noche fueron cuatro las que actuaron para robar este vehículo a esta persona y afortunadamente se pudo obtener los datos de dónde se encontraban finalmente ubicadas estas personas para posteriormente carabineros poder hacer el procedimiento para terminar con la detención de estas personas. Conversamos justamente, cuando conversamos también con carabineros, hablamos con la víctima, quien se mostraba claramente afectada, nos contaba que no quería dar tantos detalles de lo que pasó en esta lamentable situación en la madrugada, pero sin embargo también nos conversó acerca de lo que sintió justamente cuando se vio en esta encerrona por parte de estas cuatro personas. Escuchemos. Lo que quiero decir es que ojalá la justicia funcione y que estas personas no salgan en un buen tiempo de la cárcel para que a otra persona no le pase lo mismo. Porque ya que fueron muy violentos conmigo, iba a entregar el auto voluntariamente, me estaba bajando ya. Después yo me fijé que tenía una puñalada en la espalda. Ahí escuchábamos las declaraciones de una afectada víctima que justamente no opuso resistencia para que le robaran el vehículo. Sin embargo, estas personas de igual manera apuñalaron a esta persona por lo que se podría destacar finalmente fue el agresivo comportamiento por parte de estos delincuentes. Conversábamos también con carabineros quienes nos comentaban justamente de que este tipo de robos, claro, va cada vez más en aumento. También nos conversaban acerca de los sectores donde más se concentra este tipo de robos y correspondería justamente a la zona norte, a la zona sur y también a la zona oriente de la capital. Conversamos también con efectivos de carabineros que nos dieron detalles acerca de este procedimiento efectuado en Independencia que terminó con la detención de ellos durante la madrugada de este día. Escuchemos. Se efectuó un procedimiento el cual involucra un robo con intimidación del cual fue víctima una persona que sufrió la sustracción de su vehículo específicamente en la comuna de Independencia. Este sujeto fue abordado por cuatro individuos quienes procedieron a intimidarlo con un armamento de fuego, posteriormente determinado como armamento a fogueo. Se logra lo que es la detención de tres menores de edad y una mujer de 18 años, quien sería la líder y la cabecilla de esta banda criminal denominada Los Ratones. Estos sujetos mantienen prontuario policial y detenciones que es lo que respecta a los delitos que están directamente vinculados al parque vehicular, como son los delitos de receptación y hurto, mientras que otros no mantendrían antecedentes. Sin embargo, se está trabajando con la finalidad de determinar su vinculación a otra clase de ilícitos. Escuchábamos justamente los detalles que nos entregaba el teniente Óscar Valdés de la SEV de Carabineros. Nos contaba justamente que el paso siguiente de estos delincuentes luego de robar el auto era precisamente o realizar el blanqueo de este vehículo para eliminar todo tipo de origen y así poder también introducirlo en el mercado informal y venderlo por un mucho menor precio o simplemente llevarlo para que fuera desmantelado y luego vendido por partes. Podrían estar, estamos viendo justamente las imágenes cómo estas personas luego, minutos después del delito, bajan de este vehículo
vehículo y proceden a retirar la patente tanto trasera como delantera, parte de lo que significa también este blanqueo del vehículo, que también incluye el borrado también de este número de chasis, que es como la identificación por parte de estos vehículos. Como les contábamos, son 4 horas las bandas desarticuladas por la ley antiportonazo. Ayer hablábamos justamente de 3 bandas que fueron desarticuladas y hoy, afortunadamente, por parte de la SEP de Carabineros también hubo una nueva banda desarticulada, en este caso los ratones, que como comentábamos también era justamente estos 3 menores de edad y también esta mujer de 18 años, que justamente es ella la que no presentaba antecedentes penales, pero que aún así también fue detenida y también está siendo investigada por parte de la SEP de Carabineros para determinar su implicancia en otros delitos de esta misma índole por parte de los detenidos. Estos 3 menores de edad son cuentan también con un amplio prontuario policial y van a pasar durante esta tarde, en unos minutos más, al segundo control de detención, a la espera justamente de su formalización por la ley antiportonazo. Pasemos justamente al segundo tema de este informe policial para